resumen de noticias vespertino de Cadena Sur Multimedios. Hoy es lunes 20 de abril del 2020. Soy Janet Basurto. Este noticiero se transmite desde casa en cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios por el COVID-19. Los invito a tomar las máximas precauciones posibles porque el virus lo frenamos entre todos. Comenzamos con la información. Comenzó la semana con 6 casos más de coronavirus COVID-19 en Morelos, aunque se mantienen 12 defunciones. En conferencia de prensa se informó que en la entidad ya suman 95 casos confirmados de COVID-19, mientras que hay 86 casos sospechosos. Se dijo que prácticamente en todos los municipios de Morelos ya hay casos de este padecimiento, así que a cuidarse y mantener las medidas que usted ya conoce. Personal del sistema de agua potable de Cojutla confirmó que los trabajos de introducción de tubería de agua sobre algunas calles del primer cuadro de la ciudad quedaron interrumpidos y no se sabe cuándo se reanudarán. Dijeron que no han recibido la obra y aunque no han sido conectadas las tomas domiciliarias a la nueva red, los vecinos no carecen del servicio, pues se usa la tubería antigua. Muchos propietarios de negocios en Jojutla se encuentran en buró de crédito, por lo que no son sujetos a que se les dé uno nuevo, señaló el secretario de Desarrollo Económico de Jojutla, Raimundo Pérez. Dijo que a la fecha las ventas se han desplomado y en Fondo Morelos no incluye una estrategia para los comerciantes que se encuentran en cartera vencida, por lo que prácticamente consideró que no cuentan con apoyo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos anunció que a partir de este martes 21 de abril se inicia el proceso de agenda de atención telefónica para los aspirantes al nivel superior en el ciclo escolar 2020-2021, que necesiten aclarar o corregir datos de la preficha tales como nombre, correo electrónico, cambio de unidad académica o de licenciatura. Quienes tengan error de datos en la preficha deben de ingresar a la dirección electrónica superior.uam.mx/inicio, en donde se les ofrecerá el número telefónico al cual deben llamar para ser atendidos. Ciudadanos de Tlaltizapán denunciaron a esta redacción que el tianguis de los lunes en la cabecera municipal se sigue realizando sin ninguna restricción. Vecinos de la localidad dijeron que los puestos no están apartados y los consumidores pueden circular sin problema, ocasionando aglomeraciones. 11 grupos de 25 hombres con turnos rotativos mantienen vigilancia día y noche en las 6 comunidades de la Sierra de Huautla, en Tlaquiltenango, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, con la finalidad de impedir el ingreso a personas de fuera para evitar contagios de coronavirus COVID-19. La Guardia Comunitaria de Huautla señaló que se trata de evitar que la enfermedad llegue hasta estos lugares apartados. Bajan en un 50% las ventas de comida en Valle de Vázquez, mejor conocido como Hornos, en el municipio de Tlaquiltenango, así lo expresa Paula Rodríguez, quien tiene un local en la plaza de esa comunidad. Señaló que este lugar es un paso a Quilamula y a Huautla y que debido a la pandemia del coronavirus mucha gente se queda en su casa, por lo que las ventas han bajado considerablemente. El presidente municipal de Tlaquiltenango, Alfredo Domínguez Mandujano, informó que este municipio ingresará al programa Sembrando Vida en Morelos, dirigido a productores rurales. Señaló que se realizó una reunión con 19 comisariados ejidales, representantes de la pequeña propiedad y comunales, para que estén enterados y puedan participar en este programa, que beneficiará a 5.000 productores que cuenten con tierras de 2.5 hectáreas de riego o temporal disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal. La Secretaría de Educación en Morelos informó que este lunes 20 de abril
se anudaron clases en todos los niveles del sistema educativo estatal mediante la modalidad en línea y por televisión para dar continuidad a los planes y programas de estudio correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. Se reincorporaron a las aulas virtuales y a clases por televisión más de 542 mil estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, quienes se mantendrán bajo este esquema a partir del 20 de abril y hasta que termine la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. En esta temporada, en la que se registran altas temperaturas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO, hizo un llamado a los productores a evitar las quemas agrícolas en todo el territorio estatal y sugirió a los productores acercarse a la SEDAGRO, en donde se les brindará capacitación para evitar esta práctica. Las autoridades informaron que lograron la desarticulación de una banda encabezada por el Chero, operador regional de Los Rojos en la zona surponiente de Morelos, colaborador cercano de Santiago N., alias El Carrete. La captura de Jesús N., alias Chero, de 31 años de edad, sujeto, ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata junto con la de Ricardo de Jesús N., de 25 años, Ambrosio N., de 70, Patricia N., de 40 y Avelina N., de 62 años de edad. El Chero distribuía marihuana, cocaína y cristal en los municipios de Cuernavaca, Puente de Islas, Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec. Encuentran a un hombre muerto en un callejón sin nombre en el campo de Tejalpa, en el municipio de Jiutepec. En el lugar, peritos de la materia fijaron y embalaron diversos indicios balísticos, así como latas vacías de bebidas embriagantes. El hoyo occiso respondía al nombre de Marco Antonio N., de 32 años de edad, quien pierde la vida por lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Asesinan a una mujer los primeros minutos de este lunes, dentro de su domicilio, el cual se ubica en calle Cascalote, de la colonia Francisco Villa, perteneciente al municipio de Xochitepec. La hora occisa se localizaba en la vivienda cuando se introdujo un masculino, iniciando una discusión de la cual el hombre sacó de entre sus ropas un arma de fuego, realizando disparos a la mujer, perdiendo la vida a la víctima en el lugar. Respondía al nombre de Margarita N., de 60 años. El agresor escapó. Encuentran un cadáver en avanzado estado de putrefacción localizado en campos de cultivo del municipio de Sosocotla, a 300 metros aproximadamente de la carretera local San José Vistahermosa Chiverías. El cuerpo se encontró envuelto en una bolsa plástica color negro la tarde de ayer domingo. Este lunes por la tarde se efectuó el levantamiento del cadáver de sexo masculino en avanzado estado de putrefacción localizado en un lote baldío de privada El Chilar, en la colonia Celerino Manzanares del municipio de Tlaquiltenango. El cuerpo de la persona fallecida se encontró vestido y calzado y sin lesiones a simple vista. El ahora occiso contaba con una edad de entre 50 y 60 años. Y antes de despedirnos, le informamos que esta tarde, hace unas horas, ya se reabrió la circulación en la calle Juárez de Jojutla, la cual estuvo cerrada desde septiembre del año pasado. Así que si viene a Jojutla, ya puede usted pasar por ahí. Hasta aquí lo más importante de las noticias acontecidas hasta el momento. Nos esperamos el día de mañana con mi compañero Evaristo Torres Ocampo, para conocer más de esta y otra información, a las 8 en punto en Cadena Sur Noticias. Que pase usted una excelente noche. Hasta mañana.